Tus habilidades, tristemente, a mí como me contrataron de caster y me están pagando absolutamente nada, pues yo me tengo que quedar aquí, amigos. A ese así que manden comiste, F por el Estel. F por el Estel y E por Esteban. F por el Estel, E de Esteban. S de Steve. Y W. Que le ganó a Dan, increíble, Offset. Yo creo que fue el partido de... del día. El partido del día fue el upset que me hiciste tú a mí. Bro, creo que te upseté. Saqué a mi nuevo main. yo no saqué ningún main, pero estuvo buena. Jugué a randoms. jugamos semi-randoms, ¿no? La primera. Randoms. Y la segunda. Pues lo repetimos. Pero bueno, lo importante aquí es que tenemos a Javi. Y mira, hay un guacho ahí, azul, que no lo reconozco. Porque solo veo dos tags, el de Cookie y No Mercy, pero no, este es un tag diferente. Este es el tag de Vero, por ahí se estaba diciendo mucho que ahora iba a usar el tag del Estel y Corazoncito. Yo lo escuché, que ahora Meister me iba a dedicar absolutamente a todos sus juegos. Ahí Fruits demostrándole, diciéndole, si tú crees que tenías buen recovery y no has conocido a Pac-Man, ahí las sopladitas nunca van a ser suficientes todavía para matar. Uy, ahí cayendo con la llave del destino, pero aún así logra subir. Después Javi le pega con el lobby. Fruits, por supuesto, no estaba listo, así que no hay tech. Después Jorge casi se lleva la stock ahí de Meister, pero sí le complican el regreso. Lo entierran un smash, eso va a ser todo. Llegaba Jorge con el punish, pero lo saca volando este Javi. Casi se nos van todos ahí en ese momento. Están capitalizando muy bien los edge guards ahí a Javi y Meister. Ahí previniendo que lleguen... Obviamente Fruitsy. ¡Uy! El Fruitsy con el smash pegándole con esa lingering hitbox. Ahí apenitas que alcanza a clipear a Javi, que ya quería regresar con un salto. Ahí Meister cayendo después el famoso V Auto Shield de Wacho. La mejor herramienta que tiene éxitos de ayer y hoy. Ahí queriendo poner el hidrante en su contra. Ahí el Force va a matar, Jorge. Ahí va por el Edgeguard Javi contra Pac-Man. ¿Quién es guardia Pac-Man? No, sí, es Javi y Meister, es la respuesta a esa pregunta. Definitivamente. No le tienen miedo a nada. Topo, Ro te manda a decir que de toda la de la camada eres su cachorro favorito. Te dijo. Dice que te ama. Que eres mi perro. Ahora sí, vámonos a la grand final que estamos viviendo justo aquí, porque ya tenemos el 2v1 por parte de Jorge, 60 años, tiene que quitar 4 stocks. O no, ahí lo complican la pesadilla que todos conocemos. Ahí pegándole con los tocinitos este Meister. Se lleva un stock, Jorge. Y después le pega con el 9. 8 a 9. Si Jorge hubiera sobrevivido esa, hubiéramos visto un 10. Exacto. Pero no. De ahí viene el 10. Aquí, Meister, el príncipe del RNG, porque el dios es Manzano, que sacó 8 Stitch Faces solamente en stream. ¿Sí? Y 2 bombas. Y un Mr. Saturn. Pero la pregunta es... Él es el dios del RNG. ¿Pasó al top 24? No lo sé. No. Me parece que no. Ah, no. La respuesta es no. Lev le robó su lugar. Ah, Lev. Lev robando como siempre. Ya lo hemos visto en los camiones, pero aquí... Me sorprende verlo. Me sorprende ver este comportamiento por parte de Lev. Mientras tanto, vamos a ver aquí qué más nos espera, amigos. Manden sus saludos a sus jugadores favoritos, a quien ustedes quieran, y se los haremos llegar como lo hicimos en el caso del fantástico Ro. Y vamos a ver un cambio de personaje por parte de Fruits. Va a volver a intentarlo con Inkling. Como ya lo habíamos estado viendo, les había funcionado muy bien. Sin embargo, el set pasado únicamente lo estuvieron ganando por ese Pac-Man fenomenal que tiene Fruits. Así que vamos a ver. Vamos a ver qué nos espera. Ahí otra vez Meister probando su suerte con el martillo. Pues bueno, a ver si esta vez esta composición de plataformas les va a permitir hacer mejores conversiones quizás al equipo de Jorge y Fruits. Fruits cambiando a Inkling. Sí, viste la observación, ¿no? Exactamente, yo siempre doy las observaciones que el público está viendo. Yo no. Uy, ahí pegando. Meister regresa. Ahí Fruits queriendo hacer el edge guard. Y se la regresa en el reverse edge guard. Ahí le dice, ¿a dónde vas? Uy, después los combos a Jorge. Alguien, por favor, mándenle un salvavidas, porque lo están lanzando de lado a lado. Ya 57 de daño. Meister sigue buscando ahí. Están haciendo los 1v1s. Muy efectivos, Meister y Javi. Y Meister y Javi todavía en su tercer vida, cada uno en su primer stock. No han perdido todas las stocks, mientras que el daño, sobre todo para Jorge, cada vez va siendo mayor. Jorge ahí lleva el stock
muy buen trabajo, muy buen papel. Uy, ahí apenitas choca. Choca ese fe con el OB de Fruits. Eso puede haber sido todo para Javi. Sí, quizás un upper pudo haber ahí matado a Javi o incluso a Fruits. No, creo que Fruits está en muy alto porcentaje. Digo, muy bajo porcentaje como para morir. No, pero decía abajo en el... Abajo el escenario, como la altura que están ahorita. Más o menos Javi regresándole ese reverse edge guard una vez más a este Fruit, castigándolo con el downer. Pero bueno, lo que sí es que cuando están abajo del escenario los dos, usa el OP este Fruit para intentar gimpearlo con esa pequeña hitbox. Y justo Javi usa el Ferg y las hitboxes chocan, así que no se muere. Y ahí algo interesante, Jorge estuvo salvando a su compañero Fruits de un posible punish de Meister. ¡Uy! Ahí me está buscándolo, pero ni siquiera llega al escenario. Y ahora otra vez un 2v1. Meister buscando otra vez aquí los clipazos. Jorge diciéndole hazte para allá. Y aquí vamos a ver down tilt a martillo, true combo. Down tilt a 9. ¿Nos vemos más en mañana? Andamos. Nos vemos, Junko Pop. Ahí va el 6. Y Javi le dice: ya basta, se acabó esto. Vámonos al juego número 3. ¿Quieren acabarlo ya? ¿Quieren irse a descansar? A ver ese trailer de ahí en el fondo a la derecha que ven, Taking Place 2, amigos. No olviden registrarse porque va a estar muy bueno. Se está invirtiendo bastante producción a este torneo. La neta. Una vez te aviso con tiempo. Vale. Habrá un cambio de personaje. Ahí escucho. Donkey Kong en honor a MC Mike. Ahora, no he visto muchos personajes de Jorge. Yo he visto a Link y a Snake en 1v1. No he visto a su Donkey. Pero su hermano también lo juega. Yo creo que es algo de familia. Sí, sí, el simio es de familia. Así es, tú también lo juegas, ¿no? Eres su primo o algo así. Soy main random. ¿Tú? Saqué random impulse. Sí lo vi, pero solo contra MC Mike. Ah, pero gané. Y después cuando elegiste personaje perdiste. Pero bueno, basta de eso porque estamos hablando aquí de Fruits, que está gimpeando bien. Vemos ahora a Javi. Ambos jugadores están probando estos dos como sus futuros mains. Javi lo hemos visto usar mucho estos días a Pokémon Trainer. Yo siento que le va bastante bien. Javi es como un maestro de random. Él puede agarrar a cualquier personaje. Así que tener tantas opciones en uno solo es muy bueno. Mientras que este Meister nos dice que le gusta mucho Joker, el movimiento que tiene y sobre todo la sensualidad de matar a alguien en 20 con un F-Smash no tiene precio. Definitivamente, es algo que nadie se queja de matar tan temprano. Bueno, sí, hay gente que sí. Ahí va el upper. Uy, ahí con el backer saliendo muy bien. Después quiere entrar Jorge con el Falcon Punch, pero no va a ser exitoso. Ahí estaba buscando el side B. El backer va a llevarse el stock por parte de Javi a favor del equipo azul. Después Fruits muy bien con la paciencia. Ahí debió sostener un poco más de tiempo tal vez este Meister, pero no. El temple de Fruits fue lo que le dio ese stock. Backthrow, Jorge dándole mucho espacio a Meister para volver con Joker. Ahí va el throw. Estaba buscando el clipazo ahí. Ya lo encontró. Estaba haciendo de las suyas. Ya lo he encontrado un par de veces. Ya tiene su montaje para esta tarde. Ahí va el back throw. Ahí va otro upper también por parte de Jorge. No, el up B, pero todavía no va a matar. Buen día ahí por parte de Jorge. También un personaje grande y pesado. Va a sobrevivir un poquito más. Ahí Javi ya buscando acabar con el stock de Fruits. Fruits, cuidado con ese roller. Pudo haberse comprometido y más. Exactamente, ahí Javi buscando con el upper, el air dodge de Fruits lo va a salvar. Después el back throw, complicando la situación. Upper para todos, después un up B. Javi todavía alcanza a regresar. Ahí para todos, dice Javi. Aquí el up B es del tamaño de un planeta, así que cuando yo lo use le va a pegar a todos en el stage. Ahí está ahí Jorge el buscando. Exactamente. Otra vez Javi buscando el stage bike. Ahí ese up smash, fantástica herramienta que tiene Charizard, una de las mejores. Back throw por parte de Fruits. Se lleva el stock, último stock para todos, excepto Meister. Ahora sí. Ahora yo lo corsé. Él estuvo corsando a todos cuando estuvo casteando, ya le tocaba. Hablando de tocarle, mira, ahí va. Fruits, ahí va contra Javi. Ya se empieza a unir Jorge para. Jorge con los daños bastante significativos. Va y cubre a su equipo.
muy bien ahí previniendo cualquier intento por parte de Vero, alias Meister. Uy, ahí están los combos. Uy, ahí a todo le tocó. ¿Viste cómo está usando el Obby? Ajá, para... Y cuando se zafa Fruit, se jala ahora Jorge, ¿no? Ahí alguien tenía que entrar. Definitivamente bien calculado de Meister, o quizás Machado. Aguas, porque ahí un backer podría llegar a matar a su equipo. Uy, está buscando los backers, esperando a que alguien caiga y la magia de Arsene haga de las suyas. ¡Qué buen combo! Javi la awareness ve que viene un pase filtrado y obviamente lo capitaliza. 2v1 por parte de Fruits, 96 de daño. Se va Arsene para que por lo menos sea 2v1 y no 3v1. Ahí andan buscando, lo agarra. El Tomahawk otra vez, el backthrow a Upper. Y eso es todo. Felicidades a todos. Felicidades a Javi Meister, que se llevan como campeones de dobles. También los dos pasaron mañana a Elite. Mañana se juega top 24 del torneo del Met. Se va a estar jugando en Prime City Saga, donde van a poder estar viendo a sus jugadores favoritos competir y darse en toda la Matusalén. Ahí vemos el popo de Javi. Lo captó la cámara. Los 10 mejores momentos de Javi. El montaje. Y bueno, amigos, no sé si eso ya fue todo aquí en el stream o si no se espera más. ¿Cuánto vale? Nada. Con todo lo que nos debes, Javi. ¿Recuerdas cuando caíste del puente y casi te ahogas? Yo te salvé. Yo te salvé, Javi. Es mi hijo. Pero bueno, amigos, me parece que eso va a ser todo por nuestra parte aquí en el stream. Muchas gracias por haber estado viendo. Gracias a todos los que quedaron durante un muy buen tiempo. A todos los que nos estuvieron dando su view. A todos los que nos hayan compartido y promovido. Ahí pueden ver lo que ganó Javi. De todo lo que nos debía, eso es todo lo que se va a llevar. Ay, Comper. Ahora una pequeña entrevista a Meister. Meister, tú estuviste corseando a todos y pues yo al final dije, solo Meister tiene dos vidas y te mataron. Sí, ¿no? ¿Qué se sintió? ¿Qué se sintió? ¿Cómo se sintió el perder? El patriota, Javi. Muy chido, muy chido. No sé qué me peino, si ni cabello tengo. Muy chido. Sí, sí. Muy buen torneo. ¿Dónde está la cámara? Muy buen torneo, sí. Así es, amigos, vengan aquí a Foxtrot. Recomendado completamente por parte de Meister, alias Yao Ming. El Yao Ming, el Yao Ming Meister. Aquí hasta de Rosita y todo, 10 mejores momentos de Smash MX es Javi con su escote. Bueno, amigos, eso fue todo aquí en el stream. Ahí les va un beso de Javi. Bien viscoso. Viscoso pero sabroso. El beso de Little Mac. Es el beso cachichurris. Yo quiero dar un anuncio. Se ve que es de Naucalpan, porque se ve bien peligroso este muchacho. Vayan a comprar a Chedraui. Son las mejores tiendas. Este stream es traído de ustedes por Chedraui. Porque en Chedraui cuesta menos. Recuerda, si es Office, es Depot. Saludos a Yuli. Saludos. Ya no hay aguas. Sí. Sí hay aguas, güey. ¿No es de nadie? Por 5 varos es tuya. Ahí les doy un trailer, amigos. Me dijo Dan que te pasara esto para que lo llevaras mañana. Dejé un bot de hoy que se juntó de ese.